Bienvenidos a otro video de productos orgánicos panameños. Hoy quiero hacer un pequeño video de cómo hacer fertilizante de pesticidas naturales, bueno, realmente caseros en el hogar, sin el uso de químicos peligrosos. Voy a hacer dos insecticidas hoy, uno a base de cebolla, otro a base de ajo, principalmente para combatir una pequeña infestación de áfidos que voy a usar como una infestación, voy a usar como un experimento para comprobar si las recetas publicadas en el libro La Biblioteca del Campo, publicado por el gobierno panameño, es realmente efectiva para su uso en la agricultura urbana. Todo esto es un proceso de experimentación, así que no estoy garantizando resultados, ni estoy dando recetas para el uso en su hogar. Tampoco estoy recomendándoles usar este tipo de pesticidas. Recordemos, cuando estamos hablando de un pesticida, estamos hablando de un elemento cuyo propósito es hacer daño a un animal o a una planta, en caso de herbicidas. Y todos los elementos que están hechos para hacer daño nos pueden hacer daño a nosotros y al ambiente, independientemente de que sus orígenes sean orgánicos o sintetizados con elementos químicos. Así que bajo su propio riesgo, usted puede seguir las recomendaciones de las guías que encuentra en internet, la Biblioteca del Campo y otras, pero tiene que acordarse que los pesticidas e insecticidas siempre son peligrosos, independientemente de su origen u forma de creación. ¿Por qué voy a usar yo estos elementos? Principalmente porque mucha gente me está preguntando acerca de cómo hacerlo. Yo en lo personal no tengo demasiada experiencia en el uso de pesticidas orgánicos. Esta es mi primera experiencia. Así que espero que me hagan compañía durante todo el proceso este, que espero tomará algunas semanas. Hacer el pesticida, aplicar el pesticida y ver los resultados. Este será un video. Eventualmente la aplicación del pesticida cuando lo voy a publicar en fotos en la página de Facebook, también en Instagram. Instagram es @plantafeliz y el Facebook de nosotros es Productos Orgánicos Panameños. También pueden seguirnos en Twitter @plantafeliz y vamos a publicar los resultados que veamos del uso de estos plaguicidas caseros. El primer plaguicida es relativamente sencillo, está a base de ajo, tiene aceite mineral y jabón. Voy a usar jabón de fregar porque en el manual dice un jabón Coco Varela, que no tengo la menor idea si eso se vende en Panamá. El libro, a pesar de ser editado y publicado por el gobierno panameño, posiblemente la información se recopiló en otra región de Centroamérica o el Caribe, y los nombres de algunos productos básicos cambian de acuerdo a las marcas regionalmente, así que no sabría decirle que exactamente es un jabón Coco Varela. Así que yo voy a usar un jabón de fregar normal, que es también una marca X, que es algo que se recomienda mucho en la web. Encuentras mucha información bibliográfica práctica con respecto al uso de jabones de fregar para control de plagas. Como ven, ya he terminado de preparar el ajo. Al aceite le he dejado la marca, no por hacerle propaganda a Johnson, que no necesita propaganda de parte de nadie. Era para enseñarles a ustedes qué marca usé yo, para ver bien los ingredientes, porque posiblemente hay otros productos mejor orientados al tema agronómico que tengan una mejor aplicación a la hora de hacer estos pesticidas caseros. Pero por cuestiones de practicidad y que me queda bastante cerca conseguir esta botellita, voy a usar esta marca, que es muy difundida y muy fácil también de encontrar en áreas urbanas. Y el propósito del final de estos videos es enseñarle a la gente, a las personas, cómo hacer productos con elementos que puedes encontrar fácilmente en áreas urbanas, donde puedes encontrar más fácilmente un producto como aceite para bebé Johnson, que es un aceite mineral, que un aceite agronómico especializado. Como ven, ya preparé los ajos con el jabón y el aceite. Eran 2 cucharadas de aceite, 100 gramos de ajo y 10 gramos de jabón que se usaron. Ahí no está toda la preparación, esto nada más un ejemplo. Y ahora esto procede a mezclarse con 15 litros de agua, que también lo haré fuera de cámaras, y terminaré el proceso. Ya después comunicaré, después que aplique el producto,
cómo es la función, el producto lo voy a dejar descansar 24 horas, a pesar de que las recomendaciones no dicen nada acerca de un periodo de reposo del producto. El tema que estoy siguiendo yo es que ya no tengo luz en la área donde están mis cultivos, así que no puedo aplicar el insecticida eficazmente sobre las plagas porque no las puedo ver. Así que esperaré hasta el día de mañana para hacer la aplicación. La segunda preparación, que consistía del el pesticida de cebolla, no hablaba mucho, nada más decía picar cebolla y colar en agua, así que vamos a proceder en eso. Como ver, ya se picó la cebolla, ahora estoy dejándola remojar un poquito en el agua para que libere todas sus propiedades irritantes en el líquido, y entonces luego voy a proceder a colarla y guardar el líquido para uso posterior.